amigos, nos vamos a La Feliz porque la pesca en Mar del Plata está espectacular. Imágenes que agradecemos a Sergio de la firma Sandocan, quien por suerte para los pescadores ya dispone de dos cruceros, acaba de inaugurar el segundo, un servicio de primer nivel, tiene todo incluido. Usted solamente va con la gana de pescar. El servicio incluye, bueno, el traslado en embarcación hasta la zona de pesca, las cañas, riles, aparejos, carnada, la atención a bordo y bueno, el conocimiento para dar con una pesca muy, pero muy abundante, como en estos momentos. Prácticamente todos los pescadores vuelven con sus heladeras llenas de pescado, ya sea de tanto de mero, salmones grandes, alguna chernia, besugo. En fin, la variedad está espectacular. Estos meses son muy buenos para practicar este tipo de pesca que se denomina pesca de altura. Se navega mucho, pero vale la pena porque se vuelve muy satisfecho de esta salida de pesca. Así que les recomendamos que vaya hasta Mar del Plata. Ahí le dejamos el teléfono de Sergio para contactarlo y reservar una salida de pesca. Vale la pena porque seguro que va a venir con muchísimo pescado y se va a cansar los brazos de tanta pesca. Así que le recomendamos entonces los servicios de Sergio Sandocan. Esperamos que le gusten estas imágenes. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura, salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. Llega el torneo más importante, las 24 horas de la Corvina Negra en el Paraíso de la Pesca. Claro Mecó Recta y Orense, 61 edición el 11 y el 12 de febrero del 2023. Premios por más de 50 millones de pesos. Para más información visita www.clubcazadores.com.ar
o al WhatsApp 2983 54 8505. En Villa General Belgrano, Córdoba, Aitué Posada. Cuentan con habitaciones dobles, triples y departamentos para 2 y 4 personas. Tienen una excelente y cómoda piscina. El servicio incluye desayuno. Disfruta de pasear por el hermoso entorno serrano con sus arroyos con los mejores servicios. Comunicate al WhatsApp 3546 401779 o al teléfono 03546 463439. En Instagram, Aitué Posada. En Mar Chiquita, el paraíso de la pesca de lisas, pesca junto al guía Matías Elía. Salidas de pesca diarias en deslizador a las mejores zonas de pesca. Comunicate al teléfono 2236 2237 24 en Facebook Matías Elía.
En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Visita la web www.turismopuertoaltodelta.com. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar pejerreyes y bagres de mar. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214-194449 en Facebook Seba Ronin. Novedades en la Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad. Colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa. Excelentes copos para pesca con mango extensible. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. www.launionpesca.com.ar. Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Bueno, en esta ocasión se acerca el verano, se acercan el camping, las vacaciones, y queríamos mostrarles algo básico de lo que nosotros trabajamos. Obviamente no puedo mostrar todo, pero como para que tengan una idea, bueno, tenemos desde lo que son anafes, por ejemplo, que es algo clásico para gente que se va con el auto, que no tiene dónde cocinar, que no puede hacer fuego y demás. Este anafe viene súper práctico para la familia, por el hecho de que pueden calzar una olla ahí grande, cocinar para varios. Pero también tenemos anafes como este, por ejemplo, que son anafes de mochilero, que entran, son anafes de bolsillo, vienen con estuchecitos, vienen con, para el mismo cartucho de garrafa que la cocina grande, y son más individuales, son para aquel que se va de mochilero, aquellos que necesitan algo muy grande. Esto está ideal porque no ocupa nada de espacio. Incluso hay mucha gente que lo tiene en la guantera del auto como para calentar la pava o algo y salvarlo en un momento. Como verán acá arriba también, esto es una marmita, es un jueguito de olla, de sartén, vasito, que también lo pueden conseguir. Este es de una persona, pero vienen de dos personas, de tres, de cuatro. Tenemos en diferentes calidades y para diferentes cantidades. Bueno, un matecito, como verán acá, siempre infaltable a donde vayan, el mate y el termo, que lo acompañe siempre. En el caso de que aquel que no le guste el mate, puede llenar un termo de café y tener un café calentito durante todo el día. Tenemos termos en muchas capacidades, de 500 mililitros, de 350 mililitros, de 1 litro, de 1 litro 200, así que tienen variedad, tenemos diferentes marcas. Como verán de este lado, bueno, esto es una luz de emergencia, linterna infaltable para aquel que se va de camping. Como verán abajo de la linterna, un set de asado. Este en este caso es para dos personas. También tenemos una persona, viene dos tablitas, tenedor, cuchillo. Esto para aquel que no quiere ensuciar nada, tiene un estuche donde puede cerrarlo, llevarlo, no lastima a nadie y está súper práctico para el camping. Dos modelos de carpita acá, por ejemplo, dos marcas, Portman y Spinny. Tenemos más marcas. Esta es una carpa de dos personas, esta es una carpa de tres personas, tenemos de cuatro, de cinco, de seis, tipo iglú, tipo canadiense. Hay varios modelos, automáticas y también para armar con varillas, así que tenemos de todo. Un aislante y una bolsa a dormir para aquel que se va en carpa. Es básico tener un aislante para aislar la humedad del suelo junto con la bolsa a dormir. Y la bolsa a dormir, como le menciono en lo demás, tenemos de diferentes temperaturas para niños, para adultos, para más grados, menos grados, para aquel que lo usa en verano y en invierno, así que bueno, ya saben. Tenemos básicamente casi todo para el camping, si no podemos decirle todo. Si buscan algo en particular, después tenemos pedernales, más calentadores, de lo que busquen. Así que bueno, tienen otros datos al pie de la pantalla, nos escriben, nos consultan por cualquier cosa que necesiten para esta temporada. Sea de camping, sea de playa, tenemos carpas de playa también. Así que bueno, nos consultan, esperamos su consulta. Saben que abonando en cuotas, abonando en tarjeta tenemos cuotas sin interés, abonando en efectivo tenemos descuento. Así que bueno, hacemos envíos a todo el país. Nos pueden encontrar en nuestra web www.zonapesca.com.ar, al WhatsApp, al Instagram, al Facebook. Así que los esperamos.
¿Qué tal, amigos pescadores? ¿Cómo están? Bueno, en este bloque nos vamos a pescar al norte correntino, al tradicional pesquero Itaibaté, cuna de grandes, un pesquero que siempre tiene trofeos. Y bueno, en esta ocasión hasta ahí se dirigieron nuestros amigos de Payo Argentina, con Gustavito, Hernán, Mauro y los chicos de Pinchando Monstruos, con los servicios de posada El Refugio, ya sea tanto en guiada como en alojamiento, excelente servicio. Y bueno, pudieron realizar una pesca estupenda, dieron con el gran slam que todos queremos, cuatro especies de las más deportivas del Paraná, como dorado, surubí, pacú y también un patí. Y bueno, la boga no fueron, pero seguramente iban a pescarla también. Así que una doble jornada estupenda, ya sea con pesca trolling, con carnada, en bike casting. La pasaron muy bien. Y bueno, por supuesto también recomendarles los productos de Payo Argentina, excelente remera, indumentaria, muy buenos bolsos, señuelos. Bueno, los chicos están todo el tiempo innovando y sacando al mercado nuevos productos, así que felicitaciones y espero que les agrade esta nota de pesca. Hola amigos, buen día. Bueno, recién arribados al aeropuerto Posadas Misiones, esperando que nos pasan a buscar y nos vamos para Itaibaté a Posadita, Posada del Refugio, a lo de Ricardo, nuestro amigo de Payo Argentina, a disfrutar un ratito, un buen fin de semana. Bueno, vamos a ir después mostrando. Ciudad con alma de pueblo, gente que estrecha su mano y se entrega a la amistad. Se durmió la siestita y arrancó con todo. A esquina querida, y siento que más cerca está, y vivo con más emoción los recuerdos de ayer que ya no olvidaré, porque estás aquí muy cerca de mí, eres carne y sueño de hoy, y no dejaré de cantarte así porque tu hijo soy. Formado con dicha y amor, volveré algún día sabiéndote mía, jardín donde la flor de azar regala frescura y color, porque en ti comencé y aprendí a ser cantor, y es que estás aquí muy cerca de mí, eres carne y sueño de hoy. Y no dejaré de cantarte así, porque tu hijo soy. De mi niñez, ayer fuiste de mi vida,
el deshonro más preciado. Hoy ausente de tu lado, lloro el no poder volver. Un día de enero, cual golondrina, alcé mi vuela pensando en ti. Creí muy pronto volver un día, hermosa esquina, mi Tarahui. Pero se vuelan los años y también mis ilusiones, mis caprichos y pasiones se van con mi juventud. Hoy imploro al poderoso que al apagarse mi vida, veo su esquina querida, el jardín de gratitud. Un día de enero, cual golondrina, alce mi vuelo pensando en ti. Creí muy pronto volver un día, hermosa esquina, mi Tarahui. Un día de enero, cuando lo tigra. Hoy locura total. Hoy salió el tigra, me desperté hace 20 minutos. Día del tigra hoy. Lo merecía ese cine, ¿no? Esto lo hago de nuevo, ¿eh? Es impagable, tengo que pescarlo de nuevo, no se lo tiene que perder nadie. Esto tiene que ir al agua de nuevo. Chao, gente. Besitos y al agua. Gente, lo del Alba. Zap Radio. Al agua. Un poquito del Pescador TV. Bien, Hernán. Bien, Hernán. De la mano de Nacho, Ignacio y Taibaté, Posa de Refugio. Mirá este combo de Spinning. Caña Shimano Vengeance, de grafito, en dos tramos de 2 metros 10. Pasadita auto para multifilamento, mango de corcho. Es una potencia medium heavy, acción de punta. Soporta 6 velos de 1440 gramos, es de 10-20 libras, ideal para taruchas y doradillos. Se le suma un reel Shimano, por supuesto, Siena 2500, que tiene 4 rulemanes, relación 5.01, y le entran 160 metros del 0.25. Va cargado con multitech y se le suman 2 señuelos Bosio. Este combo lo tenés en 12 cuotas de 2.990 pesos. Hacemos envíos a todo el país. Hola amigos, bueno, queríamos mostrar un poquito lo que tenemos en linternas disponibles en nuestro local. Hay un montón de modelos más, pero vamos a mostrar algo para poder informar un poco a la gente. Obviamente hoy lo que es lo de última tecnología es todo lo de LED o micro LED, que lo bueno es que consume muy poco, alumbra mucho más y nos da mayor durabilidad a las pilas y a las baterías. Hay un montón de modelos de linternas de mano, que ahora vamos a mostrar alguna, pero particularmente igual quería mostrar y decirle, contarle a la gente de las linternas mineras o frontales, que hay mucha gente que las conoce y hay gente que no las conoce, y realmente es un elemento que está buenísimo para cuando vamos a hacer cualquier actividad al aire libre. Lo bueno es que nos libera las manos y hoy tienen, como decíamos, mucha potencia, mucha luz y realmente son muy muy cómodas. Por ejemplo, esto es una linterna minera con un, fíjate, lo ponemos ahí, con el tamaño muy chiquito, muy compacto, recargable, se carga por USB y ahí, para que veas, prendemos. Tenemos un LED blanco al 100%, al 50% y después tiene el de señales. Esto se usa en caso de que nos pase algo. Y si no, lo tenemos en rojo, que es muy útil en las caminatas nocturnas. También en rojo así fijo o el de señales, el estroboscópico, como se llama. Después, bueno, en linternas de cabeza, como decíamos, o mineras, hay un montón de modelos. Fíjate, así tenés algunas con 5 LEDs, donde tenemos algunos que alumbran más en la zona y otros que son más concentrados para alumbrar más lejos. Algunos tienen un zoom que lo podemos regular para alumbrar más lejos o alumbrar más cerca.
Y ahora te quería mostrar esta que entró nueva en este caso. Por ejemplo, que tenemos toda una tira de micro LED, ¿sí? Que lo que alumbra es impresionante. La vamos a encender. Ahí tenemos 100%, esto lo que alumbra es impresionante. 50%, y después tenemos, si no, una LED, una luz LED concentrada que alumbra más lejos, ¿sí? Que también tenemos para regularla al 50% y después la apagamos. Aparte tenemos una función que donde prendemos y lo colocamos ahí en la función en verde, tenemos un sensor que cuando le pasamos la mano nos prende la luz que ahora ya hemos seleccionado y después la volvemos a pasar y se apaga. Esto es muy práctico, ¿por qué? Porque lo tenemos colocado en la cabeza, entonces no tenemos ni que estar buscando el botón. Pasamos la mano, cuando lo necesitamos prendemos y cuando no lo necesitamos apagamos y listo. Linterna, por ejemplo, esta que volvió a entrar ahora, una linterna toda metálica que se vendía muchísimo, volvió a entrar ahora, que tenemos 100%, 50% y el estrobo, una luz bien concentrada para alumbrar bien lejos, faroles, fíjate este farol todo de LED, que es recargable a 220, a 12 volt por luz solar, ¿sí? Y aparte si nos quedamos sin batería, le podemos poner pilas, realmente excelente. Y tenemos acá también todo micro LED, que con regulación le vamos dando más o menos luz según la intensidad que necesitemos. Bueno, así no lo vamos a hacer muy largo porque no podemos, pero hay un montón de modelos. Así que vénganse, llamen, consúltennos, que estamos para asesorarlos. Así que nos vemos en la próxima, esperamos su consulta. Paso. Dice que naciste el macho. Tal vez naciste en febrero. No importa cuándo naciste. Lo importante es que te quiero. Mi niña sos correntina. Hoy te canto con amor. Esquina de los lapachos y de chivatos en flor. Contemplando el río Bo, hermosa costanera. Miro la puesta del sol, un atardecer cualquiera. No importa cuándo naciste, eso es todo un primor. Esquina de los apachos y de chivatos en flor. Vamos arriba la celeste. Bueno, ahí está el armadito. Se va el agua, el armadito. Vamos. Ahí vuelve con el césped. La pila suelta. Sí, bueno. Chao, vamos, bueno. Seguimos. A ver mañana, que tenemos la última chance. Sí, señor. Vamos a ver qué pasa. Adiós. Un río manso y un amor. Esquina. Bueno, es el de la gente linda y ¿cómo anda, gente? Luis, ahí está acompaña la lluvia de paso. La cara y la sandía, los candamares y el parco todos esquina. Los pescadores y Santa Rita, que desde el cielo te bendiga. Vamos, arriba. Vamos. Bueno, con la devolución del cachorrito. Vamos, papá. Crece, papá. Me produciste. Vamos a ver a mamá. Donde me estalla el corazón, la esquina. Donde mi infancia se quedó, la esquina. Para vivir, para soñar, para quedarse a descansar en el regazo de tu paz. Esquina, soy la semilla de tu viento, donde mis padres una vez forjaron mi razón de ser. Esquina, la cara sucia y la sandía, los carnavales y el pacu, todo es esquina. Los pescadores y Santa Rita, que desde el cielo te bendiga. ¡Vamos!
Domingo 11 de diciembre de 10 a 16 horas, 13ª edición a la pieza de mayor peso en el río Quequén. Organiza Club Defensores. Primer premio, 1.000.000 de pesos. Segundo, 500.000. Tercero, 300.000. Premios hasta el 20º puesto. A la dama y cadete mejor clasificado, 50.000 pesos cada uno. Inscripción anticipada hasta el 25 de noviembre, 10.000 pesos. Y participan por dos sorteos de 100.000 pesos cada uno. Gente, miren esto. Una caña, marca internacional, 80-100 libras, largo 2 metros 15, con paseiros aptos para multifilamento de óxido de aluminio Botox, que son los reforzados, armada y empatillada de primerísima línea con resina epoxi, manopla de goma EVA, portarril de acero inoxidable y grafito. 80-100 libras para Del Pescador TV. Precio 17.900 pesos. Acá, contado, efectivo, escuchen, 14.000 pesos. No se la pierdan. Para pesca embarcado de mar, una cosa extraordinaria. Los esperamos. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49 o el Instagram GR Harinados. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Cristian Sica, embarcaciones, más de 30 años de experiencia en la compra y venta de embarcaciones, tanto en Buenos Aires como en Patagonia. También podés disfrutar de navegar en embarcaciones nuevas sin necesidad de comprarla. Comunicate al 11 60 94 27 49 www.cristiansica.com en Instagram, @sicaboats. En Ensenada Iberizo, Teo De Micheli y Francisco De Micheli te invitan a pescar bagres de mar. Cuenta con embarcación tracker de 7 metros de eslora, totalmente equipada. Comunicate con Francisco al 2215 74 89 18 o con Teo al 221 362 0713. En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar toda la variada de verano. Incluye carnada, ceba, desayuno, almuerzo con bebidas. Embarcación tracker de 6 metros 50, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74. En Ensenada Iberizo, Nicolás Quinn te invita a pescar bagre de mar y bogas. Nueva embarcación Gran Valentina de 7 metros de eslora. Comunicate al 2213 55 11 78, Facebook e Instagram, Nico Quinn. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo. Y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. No le viene rondo nada, ¿eh? Vamos a hacer siempre. Quiero un nylon con un silbido con unas escaleras.
aventurero si esquina viene a pescar. Acordate de este amigo, un consejo te va a dar. Búscate una corredera, no te olvides la carnada, cascarudo o morena, con eso no va a fallar. Pa' ti su rubio dorado, seguro vas a sacar. Pescador, soñador, pa' ti su rubio dorado, seguro vas a sacar. Si el sol está calentando, andate para el bañado. Si quieres sacar pacú, sé paciente y muy callado. Encarrenale con un coco y silencioso lo espera, que ese pacú sin tu arisco no se te puede escapar. Pescador, soñador, que ese pacú sin tu arisco no se te puede escapar. Pescador aventurero, si esquina viene a pescar, acordate de este amigo, un consejo te va a dar. Búscate una corredera, no te olvides la carnada, cascarudo o morena, con eso no va a fallar. Pa' ti su rubio dorado, seguro vas a sacar. Pescador, soñador, pa' ti si el vino dorado, seguro vas a sacar. Si el sol está calentando, andate. Mira, querido, para el yo, bañado. Mira qué hermoso que está. Es un carpacú, sé paciente y muy callado. Encarnale con un coco y silencioso no esperar. Que ese pacú si tu arisco no se te puede escapar. Pescador, soñador, que ese pacú si tu arisco no se te puede escapar. Que ese pacú si tu arisco no se te puede escapar. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Todas las carnadas de verano, haga su reserva. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas.
comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Mirá, mirá lo que es el nombre feliz. Mirá, papu. A ver si asoma. A ver si asoma, mirá qué lindura. Lindura amarilla. Yo soy nacido en la esquina. Vamos a levantarlo. Bautizó Santa Rita, que puso en el río corriente manantial de agua bendita. Me inyectaron en las venas las notas de un chamamé. Y en noches de serenata soy tu grillo guitarrero que canta hasta amanecer. Soy la arena de tus playas, esquina mi tierra amada, tu atardecer de chicharra. ¡Mi señor, qué es esa! ¡Qué hermoso! Vamos a hacer un paneo. Un PPP. Una hermostrura. Hermostrura. Santiana, la siesta, el más la cosecha. The Devolution, baby. Una reflexión para la teleaudiencia. Tenía mucho miedo de no sacar alguno mal hecho. Pero bueno, por suerte, claro, como si de atrás. Se está metiendo por abajo de la plancheta, querido. Mirá cómo se le dobló la caña. Me parece que se la vendieron fallada. ¿No? ¿Qué? ¿Es dorado? ¿Será dorado? No, no sale. ¿Sale? No, no sale. No, nada, lo estoy leyendo con nota lluvia, se lo llevo. En mi fantasía. Te dicen que si no saltan, son grandes, ¿eh? Y siento que más cerca está y vivo con más emoción los recuerdos de ayer. Ah, se hace rodada la concha de la lora, boludo. Mira cómo le sacan a ese hilo. Estás aquí, muy cerca de mí. Eres carne y sueño de hoy. Y no dejaré de cantarte así. Ahí viene, viene, sí. No, me parece. Sí, me parece que siempre sigue así. No, pa' Cuba, boludo. No, que para usarlo. No, palometa. A ver los dientes. No, palometa. ¿Es Pacú? Bueno, es Pacú mejor. Costó, boludo, ¿eh? Agarralo. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44
o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia, Entre Ríos. Operador Hernán Fiorentini. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. También seguimos con la pesca de pejerrey en Laguna La Picasa y La Zoraida. En Luján Pesca encontrá todo lo necesario para la vida al aire libre. Pesca, camping, náutica, indumentaria, cuchillería, regalería. San Martín 785 Luján. Teléfono 2323-345756. Facebook e Instagram Luján Pesca. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer es mostrarle la línea que he inventado con Bike Clip. Aunque les parezca mentira, mi Bike Clip está acá. Simplemente una mostacilla. ¿La ven ahí? Flotante, con un nudito corredizo. ¿Cómo es esto? Es muy sencillo, ya lo van a ver. Acá esta línea tiene un mosquetón con esmerillón, donde yo voy a colocar este plomo nuevo, que es para el mar y para lugares de mucha correntada. Se llama el botín. Agarra muy bien, ven cómo se clava, que prácticamente no camina. Inclusive se los recomiendo mucho para la pesca del bagre de mar. Fíjense lo que yo voy a hacer. Acá tengo el mosquetón con esmerillón, que gira perfectamente. Acá tengo un esmerilloncito y acá me voy tirando para abajo hasta encontrarme con el anzuelo con una brazolada larga. Acá, más de un metro. Sí, la brazolada tiene un metro. Es una línea armada como para el mar. Y acá tengo esta mostacilla, donde yo lo único que hago es meter la punta del anzuelo y quedo ahí. ¿Lo ven? Queda perfectamente acá la punta del anzuelo. Yo con esta línea me voy a correr un poquitito para que vean. Y se lo voy a mostrar. Yo con esto puedo hacer un tiro pendular. Puedo hacer un tiro con el plomo apoyado en el piso, ¿ok? Cuando la línea cae en el agua, esto hace así, cae, ya se desenganchó el anzuelo y tengo la brazolada acá abajo, como corresponde, totalmente suelta. Esto es una maravilla. Buenísimo. Se olvidan de todo lo que son los fierritos y qué sé yo. Esto hago así, está encarnado. Lo puse acá, cayó la línea, se desenganchó. El más sencillo, los back clip. Imposible. Y la ventaja que con esta línea, si ustedes quieren, pueden hacer a continuación de esto, pueden poner acá otro esmerillón y hacen otro back clip acá y tienen la línea con dos anzuelos. Hago así, cayó, se desenganchó. Gracias, Mariano, un lujo. Está contento, ¿eh? Aguantá que ahora vamos a hacer la subacuática. Ah, mirá cómo lo disfruta. Porque en ti comencé y aprendí a ser cantor. Pero dale, la concha de tu madre. Aguántalo, Mira. 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 Manos de felicidonia. Mira qué lindo doradito. Lindo. Para ver si agarro esto. ¿Querés que le pare que le mandamos una cosa? A ver. La quiero, bro. Qué lindo bichejo. Eso, mírame. Eso.
Alan Faena, del otro lado, más fotogénico sin edad. ¡Del otro lado! Dale vuelta, está chocolateado. Bueno, foto. Hermoso. Oh, mira. Hermoso. ¡Esa! ¡Salte! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Doradete! ¡Arriba, querido! Mirá. Mirá qué ejemplarcito, ¿eh? ¡Qué color! Armostro. Armostro. Submarino, un submarino, ¿viste la cola que tiene? No. Dicen que naciste en mayo, tal vez lo hiciste en febrero. Mi niña sos correntina, es por eso que te quiero. No importa cuándo naciste, si son todo un limón. Esquina de los zapachos y de chivatos en flor. Dice que naciste en mayo, tal vez lo hiciste en febrero. No importa cuándo naciste, lo importante es que te quiero. Mi niña sos correntina, hoy te canto con amor. Esquina de los lapachos.